Compuse esta canción con profundo amor y agradecimiento para ustedes, mujeres, hombres, que cuidan de nuestra salud y nuestra seguridad, médicos, enfermeros, camilleros, químicos biólogos, paramédicos, Cruz Roja, bomberos, seguridad pública y demás personas que arriesgan su vida a diario por nuestro bienestar. Gracias infinita por todo lo que hacen por nosotros. Su amigo por siempre, José Luis Cabrera Higuera. No encuentro las palabras para poder agradecer toda esa entrega sin jamás retroceder, arriesgando tu vida por salvar a los demás. Eres un gran guerrero, de verdad. No me daré por vencido, no voy a claudicar. Yo sé que ya no estoy solo, la batalla he de ganar. No me daré por vencido, no voy a claudicar. Yo sé que ya no estoy solo, la batalla he de ganar. Cuando más te necesito, presente siempre estás, luchando por la vida, sanando a la humanidad, arriesgando tu vida por salvar a los demás. Eres un gran guerrero, un ángel de verdad. No me daré por vencido, no voy a claudicar. Yo sé que ya no estoy solo, la batalla he de ganar. No me daré por vencido, no voy a claudicar. Yo sé que ya no estoy solo, la batalla he de ganar. Gracias. Muy buenas noches a todo el mundo. Tengo de visita a mi niña Victoria. Muy buenas noches a México. Buenas noches, Sonora. Muy buenas noches a mi querido Caborca. Muy buenas noches a mi querido Caborca, Sonora. Saluda, Victoria. Muy buenos días a mis queridos chinos. Aquí estamos como todas las noches, hoy miércoles 14 de octubre del 2020. Muchas gracias, querido auditorio. Un saludo al Abraham, al negro. Hoy me tocó verlo. Tenía muchísimos años que no lo veía. Y me dio mucho gusto verlo. Nos vamos que hoy... El artículo séptimo, el observador y la familia Jersey Dorame, pues lamentamos el sensible fallecimiento y damos las condolencias a la familia Cruz Jacobi por el sensible fallecimiento de su señora madre María Magdalena Jacobi Ayala. Acaeció el día de hoy. Sus hijos Ernesto Julio, Cosme, Damián, María de Jesús y Judith. Nuestras más sinceras condolencias y pronta resignación. Descanse en paz. Esta señora va a estar a partir de las 9:30 en la capilla del DIF. Mañana a las 10 será la misa Nuestra Señora de la Candelaria. Para que quiera acompañarnos. Y nos vamos. Un saludote y gracias por estarme acompañando. A Marlene
Denis del ejército de la Marina en que está en San Luis. San Luis Río Colorado, un saludote al cuate Estrella, Edith Gutiérrez, Elmer Salcido, Esther de Lira, a mi presidente municipal, Laye Bravo Macías, un saludo, échele ganas, Olga Márquez, Manuel Garnica, hasta Puélix, Roberto Castañón, Saúl Estrella, hasta Pitiquito, Isabel Coronel, María Teresa Aldrete, la esposa de mi querido amigo, la mamá, perdón, mi querido amigo Ramón Ángel y Huáscar Molina, Teodoro Huáscar Molina, ¿qué es? Huáscar Teodoro. Huáscar Teodoro. Molina, el esposo de la Dulce. Bueno, él es de Reina. La Dulce no es de Molina. Nos vamos con las noticias mundiales, nacionales, estatales y locales de COVID, aparte de las otras que hay. Y habrá internet en todo México durante los próximos 2 años. Pues bueno, yo tengo otros datos, cada rato se va. Detienen a sujeto con 2 bolsas de plástico llenas hasta el popodepe de marihuana en la capital del estado. Nueva entrega de materiales a través del convenio con Congregación María Trinitaria en Caborca. ¿Ya dijimos ayer que no? Pero otra vez lo volvieron a hacer. ¿Otra vez lo volvieron a hacer? ¡Ah, qué bueno! ¡Vámonos! Andan con todo el presidente y el cubano. Dan mantenimiento a las calles de la Grani. Una unión ahí de la mina con apoyo del ayuntamiento. Y atenta invitación, mañana jueves 15 de octubre estarán madres buscadoras de Sonora y derechos humanos en mi querido Caborca. Vamos a ver ahorita que hay 377,000 nuevos casos confirmados. Asciende a 38,423,591. Hubo 6,000 nuevos muertos que ascienden a 199,123. Estados Unidos tuvo 53,000 nuevos casos, donde hay 7,099,035. La India tiene 7,239,389. Brasil tiene 5,140,863. Rusia tiene 1,332,824. Colombia tiene 931,967. Nos vamos que el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes es el día de hoy. Se celebra el 14 de octubre de cada año. Es el Día Mundial de la Donación de Órganos, Tejidos y Trasplantes, que con propósito para incentivar a todas las personas del mundo el querer ser donantes y así salvar la vida de otras personas. Así nomás, afortunadas en lo que respecta a la salud física. Hoy en día persisten muchas creencias que impiden a los individuos del mundo pensar en ser donantes. Fíjense que la otra vez me tocó estar en la agencia fiscal y estaba un chamaquito, iba con el papá, y el papá cerrado que no donara. Y el chamaquito sí, que sí quería donar. ¿Y ya cuántos años tiene? Le dije, 18. Déjalo que diga él. Y sí, le pusieron que sí, pero estaba bien encabronado el amigo. Y pues la mera verdad es salvar una vida.
Nos vamos a unos pequeños anuncios porque no he dicho. Departamento de renta al 637-37-60291. Tiene cuenta con Tocho, Tisho y Tacho. Te dan la llave, nomás entras y metes tu ropa. $3,000 de renta. Está por la calle Cuarta entre NIO. Completamente nuevo. Y aquí está otro atrás del Seguro Social por la Cuarta y 16 de septiembre. En $1,500. Márqueles al 637-37-055-38. Y nos vamos que el doctor Abel Mazón Ávila tiene en descuento las limpiezas a mitad de precio. Vaya por la 13 de julio y calle 10 al 37-220-07. Hot Dog el Birruki por la Cuarta entre Quirós y Sotelo. Listo para las piñatas al 637-106-7675. Burros el Rodeo por la QR y calle 7 con Lesbia y Oscar desde las 6:30 están al 109-50-02. Y nos vamos que saludar a Pilo Salazar, Norberto Gámez, Ricardo Salazar, Irlanda Pino, Jesús Eduardo Moreno, Ramoncita Cruz hasta el Coyote. Y Ernesto Sendo, mi compa, constamos que confirmados en México hubo 4,056, ascienden a 829,396, difuntos hay 478 nuevos, ascienden a un total de 84,898. Sospechosos 172,492, recuperados 597,991. La Ciudad de México, los confirmados, hubo nada más ni nada menos que 142,379 hasta el día de hoy. El Estado de México, 89,986. Nuevo León, 44,493. Guanajuato, 43,563. Sonora, 35,031. Veracruz, 35,279. Los difuntos, los mayores están en la Ciudad de México con 13,195. Ciudad de México con 10,922. Veracruz con 4,657, Puebla 4,460, Baja California Norte con 3,715. Nos vamos a saludar a Peter Salas, Leonardo Carmona, Manuel Guerrero, Jimmy Valdés, Elisa Ramírez y Guadalupe Romero. El Santoral Católico, según el padre Aurelio Rivera Gallardo de Santa Ana, Sonora, está. Se dice que es San Calixto I, el papa que protagoniza el santoral de hoy, no tuvo un pontificado fácil, puesto que tuvo que lidiar en Hipólito de Roma, quien se convirtió en el primer antipapa de la historia de la iglesia, San Calixto. Ay, cabrón, un antipapa, debe ser como exorcista, ¿no? Fue un diácono que, entre otras tareas, tuvo a su cuidado un cementerio de la Vía Apia, que tras su intenso pontificado acabó muriéndose de víctima de mártir. A lo largo de su vida ejerció como administrador de los bienes de un alto funcionario y se vio implicado en un caso de malversación de fondos
que llegó a ser condenado a trabajos forzosos en las minas de azufre y cerveza. 3 años después nada más pasó. Fue liberado gracias a la intervención de Marcia, una concubina del emperador. ¡Dile! Para que vean que sí tienen power las tulipantras. La concubina interceptó a Morelli. Vámonos para afuera. Fue reclamado en Roma por el Papa Ceferino. Él le convirtió en su secretario personal y le nombró diácono y encargado del cementerio cristiano de la Vía Apia. Así nomás. Esta es la historia del papita de San Calixto I. Nos vamos, ¿qué? Dos casos en Tucson, según José María Merino, hay 26,632 muertos, 633 confirmados en Phoenix, 147,551 difuntos, 3,475. Los casos en Sonora, llevamos 213 días con coronavirus. Del 16 de marzo para acá, hay 35,151 casos. El día de hoy, difuntos 3,010. 3,010 nada más hubo de difuntos. Espérense. Pruebas realizadas, 57,751. Descartados, 22,600. Activos, 988. Pacientes en seguimiento, 9,084. Aliviados, 21,196. Hoy hubo 210 nuevos casos, de 52 hombres y 68 mujeres. Hermosillo fueron 74, El Chocó a 10, Cananea 9, Nabojoa y San Luis 7, Nogales 6, Cajeme y Aguaprieta 2, Guatabampo, Guaymas y Caborca con un difunto. Se confirmaron 9 casos pediátricos de 5 niñas. ¿Cómo? No te entiendo. Eran casos y se confirmaron 9 casos de pediátricos de 5 niñas y 4 niños, acumulándose 672 casos pediátricos. Se confirma una mujer embarazada, llevamos 255. 7 casos del sector salud, 7 defunciones de una mujer y 6 hombres. Se murieron 3 en Caborca, 2 en Hermosillo, Nacozari y Nogales con 1. Los municipios más afectados son Hermosillo con 16,065, Cajeme con 4,636, Nogales con 2,623, San Luis 1,968, Guaymas 1,744, Navojoa 1,607, Caborca 1,471, Aguaprieta 746, Guatabampo 675, Cananea 620, Empalme 581. Ya los demás van bajando la cifra. Decimos que hay 18,903 mujeres y 16,248 hombres, de los cuales la Secretaría de Salud ha tenido a su cargo a 24,724, el IMSS ha tenido a 6,926
El ISSSTE son 2,603. El ISSSTE 673. La Secretaría de la Defensa Nacional, 213. La Secretaría de la Marina, 12. Así nomás, recuérdenlo, el Centro Centinela, aquí en Caborca, se encuentra por la calle Avenida Sonora y calle 12. Hoy estuve en contacto con el doctor Luis Cáñez y me dice que ya no hay, ahorita no hay pruebas rápidas, pero se están haciendo las pruebas de isótopo, de hisopo, lo que son esas que, las machines, que son completamente gratuitas, ¿eh? No les va a costar un solo peso a ustedes. Nada más hablen al 637-139-9384 y ponga su cita. Son de 8 de la mañana a 3 de la tarde, ¿es el horario? Sí, ¿cuándo? Algo así. Pero sí me hizo mucho hincapié que pues hay que cuidarnos, que el rebrote viene y viene cabrón. Así que más vale, pues más vale cuidarse. Usar cubrebocas, lavarse las manos y mantener la sana distancia. Vamos saludando a la raza. Ahorita me está viendo el Calejo, me acaba de hablar de Pitiquito, Sonora. Dice que no haya que ser con tantas mujeres. Celaya Escalona y asociados, mis amigos. Julio Díaz, Carmen Ruelas, Jesús Alejandro Cota, Jiménez, Abel Teobas, estuve marcando para felicitarte y me mandas a buzón. Hay niveles, yo sé, por eso no me contestaste. No pasa nada. Pero le estuve marcando, esto allá fui y lo busqué. Carmen Castro, un saludote. Alejandro Aguilar, hasta Monterrey, Nuevo León. Rafael Bernal, Hildeberto Moreno, hasta El Paso, Texas. Damián Cruz, Hildeberto, no, David Barrera. Fili Martínez y Mario Estrella y Alector Cuen. Nos vamos a los comerciales, que se dice que Autopartes Palo Verde con Norma Patricia Cruz Cabrera en la colonia Palo Verde. Márquele al 637-37-656-86 o al 637-108-9928. Tiene cualquier parte de su vehículo para él. ¿Qué trae? Estoy llorando porque trae el esmo. Queso de trincheras tenemos con chiltepín y sin chiltepín. La taquiza buffet con Pati Castañón. Tiene buffet de carne asada, o lo puede variar, con carne con chile, con cabeza, con barbacoa, como usted quiera. Con la 10 Centro OIP, tiene ahí su restaurante, puede llegar. Se me usaba la boca ahorita que dije cabeza. Al 637-376-6115, márquele. Pescadería El Delfín con la suertudota de Claudia Yanet García Gómez. Tiene al buen Román de marido, imagínese. Por la calle 11 y avenida G, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche está. Márquele al 637-37-265-50. Y nos vamos con el Tito Rodríguez, el carrocero más veloz de Caborca. Por la 9 entre IJ al 662-37-249-15. Nos vamos saludando a Juan García, Paquita Montaño, Juan Carlos Moreno, al Ejército Denis, al Robertito, al Alan, a la Paquita Denis, un saludote, y a mi hermana Mari, un besote en el Milarrugas. Y nos vamos que habrá internet en todo México durante los próximos 2 años. Así nomás. Aquí no pasa nada, raza. Así que agárrense, machín. Yo creo que la pandemia va para largo, que nos están dando el internet.
se comprometió el titular de la Secretaría de Educación Pública, la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, en el mensaje inicial de su comparecencia ante el Pleno del Senado por el segundo informe del presidente de la República, Moctezuma Barragán, dijo que los gobiernos anteriores habían invertido 40 mil millones de pesos en infraestructura, pero que no había internet, lo que se corregirá en el corto plazo. No, cabrón, mejor así ahí déjala. Si los otros gastaron 40 mil millones, pues aquí nos van a sacar hasta las uñas. Tras dedicar la mayor parte de su mensaje inicial a la problemática generada por la pandemia de COVID-19, el funcionario federal recordó 38 millones de personas las que se quedaron en casa gracias a la suspensión de actividades presenciales en las escuelas. Así es. Además, aseguró que el regreso a las actividades se buscará aprovechar los avances que se logran durante la pandemia. Clases en un sistema mixto, lo que se podrá lograr mediante la distribución de cuadernillos por el CONAFE y el desarrollo de contenidos educativos y herramientas pedagógicas digitales a través de internet. Ahí está el culano ese que nos quiere lavar el coco. Y en la capital del estado detienen a un sujeto con dos bolsas con marihuana. Ese es el chueco, ese no es, ese es nopal y chile. Lo van a levantar al chueco. Dos bolsas de plástico con marihuana. Ya se acabó el café. Fuerte golpe al narcotráfico le dan en Hermosillo elementos del grupo de operaciones tácticas de la policía. Mira, también de la noticia. De la policía de Hermosillo, logrando la detención de quien se dijo llamar Jesús Raimundo, de 30 años de edad, en posesión de la droga. La aprehensión del sujeto se llevó a cabo tras un breve persecución que inició en el callejón del Ángel de la colonia, y personal policial realizaba recorridos de vigilancia y prevención del delito en la zona. Ahí mismo en la colonia mencionada acudieron de inmediato los apoyos y a realizar recorridos a pie por las calles y callejones de la zona, específicamente en el callejón de Los Ángeles. Los agentes tuvieron a la vista a una persona que caminaba con las bolsas de plástico azul y amarillo. Parecía de Coppel. A lo mejor, y es como ahora va a haber unión de partidos, es PAN y PT, o no sé. Pero los agarraron. Fuerte golpe al narcotráfico, dicen, muy contentos por dos bolsas de marihuana. ¡Wow! Y nos vamos, ¿qué? Nueva entrega de materiales a través del convenio con Congregación María Trinitaria en Caborca. Así nomás se rasa. Mire qué bonito. Yo ocupo 20 sacos. Al igual que el día de ayer, hoy miércoles se llevó a cabo un nuevo entrega de cemento Montero, gracias al convenio del gobierno municipal con la Congregación María Trinitaria a través del programa de grupos comunitarios para construcción o mejoramiento de viviendas. Una vez más fueron entregados 720
sacos de cemento Mortel de reconocida marca nacional, las cuales beneficiaron a un titipuchal de familia. Y hay que continuar con las mejoras. La titular de la Oficina de Atención Ciudadana, Claudia Oliveros, reitera la invitación a las personas que deseen integrarse a los grupos comunitarios para que acudan a registrar su participación. Sus oficinas se ubican en el ayuntamiento de lunes a viernes en horarios de 9 de la mañana a 2 de la tarde. O bien pueden comunicarse a los teléfonos 637-37-233-44 y al 37-212-22 en la extensión C. Pero si es para el área de arriba del ayuntamiento, permítanme decirle que no van a poder pasar, porque tú, un vato, al menos que haya sido candidato a la presidencia, secretario del ayuntamiento, porque estuvo él ahí cachándole la baba a los secretarios y a los presidentes, va a poder pasar. Mientras, no lo va a dejar pasar. Me hablaron de Hermosillo, que así está Célida López allá, y le digo, no, aquí el presidente no sabe ni qué pedo. Está bien el presidente municipal, el pedo es él. Te pregunta, ¿con quién vas? Con fulano está, está ocupado. Ah, bueno, todo con fulano está ocupado. Fulano está ocupado, está ocupado. ¿Con quién te dé tu chingada gana? Pero déjame entrar, no puedes. Siéntate. Y llega el supersecretario, exsecretario, candidato. ¡Señor, pásele! Y le abre la puerta, dos puertas cerradas ahí. Son chingaderas. Hoy fui y tampoco me dejaron entrar. Pero nos vamos a saludar a Julio Martínez, Teresita Pérez, Federico Unger hasta Las Palomas, Leonardo Carmona. Ya los he saludado, Leonardo. Nos vuelvo a saludar. Osvaldo Garibay, Martín Ortega. ¿No es el Pato Ortega ese? No, es el esposo de la... No sé. Y dan mantenimiento al poblado de la Y. ¿Quién? Dan mantenimiento al por. Miren qué chula de calle. Por instrucciones de nuestro presidente municipal, Librado Macías González, y gracias al respaldo de la empresa minera Pelmon del grupo Fresnillo, PLC. Sindicato Nacional Minero Metalúrgico Frente y la Dirección de Obras Públicas indicó labores de mantenimiento de calles de terracería en la comisaría de Plutarco Elías Calles, la Gran Iglesia. Así nomás. Ricardo Monje Martínez, el director de Obras Públicas, un chamaco muy activo, muy atento, muy movido, que anda viendo qué hacer y qué no hacer nomás, anda en chinga, comentó que durante las próximas 2 semanas el personal y maquinaria de la dependencia llevará a cabo trabajos de raspado, nivelación y regadío de calles para mejorar las condiciones y la seguridad tanto para los peatones como para los automovilistas. Muchas felicidades por las acciones que están haciendo para el poblado de la Gran Y. No hay más que qué bueno. La Y también es, ¿cómo decir el eslogan? Ah, porque la costa también es Caborca. Porque la costa también es Caborca. Ahí vamos. Y atenta invitación, mañana jueves 15 de octubre estarán las madres buscadoras, las madres 4x4, las que ellas ven todo, las autoridades no ven y ellas sacan los muertos de abajo de la tierra, señor. Los AMIC nomás se la llevan chingando en la carretera. La Policía Estatal de Seguridad Pública igual, chingue, pero ellas
anden chingándole. Mis respetos para estas mujeres, porque ellas son las que han encontrado la mayoría de los difuntos tirados. Y va a haber mañana una junta con ellas y con los derechos humanos en Caborca. Esa es mi nieta. Si la voy a gritar, ella es Victoria Alonso. A toda la población de Caborca y pueblos incumbes, chinos y la costa. El día de mañana, jueves 15 de octubre, póngalo en el calendario. Está el representante de los derechos humanos nacional. Nada más ni nada menos que Gerardo Garzón. Y no es el de la funeraria. No, 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 no. Porque ese es Genaro. Y este es Gerardo. En horario de 11 a 3. En las oficinas de la dependencia ubicada en calle 6 y Quirós y Mora, en el edificio Marisabel. Tutu, atendiendo a familiares de personas desaparecidas en este municipio. Acompañándolos también la líder estatal del colectivo Ceci Patricia Flores Armenta y la líder local María Luz Romero Rodríguez. Tratarán asuntos relacionados con las actividades que se han estado realizando en todo el estado. Pero deberían de hacerlo más abajo, porque eso de andar subiendo escalones mucha gente no le da. Nos vamos ahora. Hoy me reportaron donde estaba un elemento de la Policía y Tránsito Municipal. No la reconozco yo, la mera verdad. No sé quién es. Pero me dicen que con qué cara llegó y le tomó fotos al carro y lo multó si ella estaba primero en rojo, en la esquina, y no trae ni placas. O sea, ubíquense, compren un GPS y póngale ahí, ubícate, cabrón. Otro elemento de seguridad pública, una patrulla sin logos. Dicen que parece mañosa la patrulla porque trae los vidrios negros, negros. Negros, así como la oscuridad sin luna. Y ahí lo está viendo usted. Estas fueron de mi querido auditorio para el mundo entero. Yo no las tomé. A mí me las hicieron llegar y fue lo que me manifestaron. Así que arrisque school de pick and day. Nos vamos a los cumpleañeros que hoy cumple años. Rosa Isela Burruel Reina, la Rosy, la esposa del señor Ramón Gastelum Rocha, de la CTM, candidato a la presidencia municipal. Mamá de Libis. Abel Teobas López, el negro. De la Olivia, Lisbeth Camacho Martínez, Carlos Álvarez Inclán, Liliana Montoya Bugarín, Camila Sofía Castillo León, de la Choco, la nieta, ¿no? Fernanda Robles, Alejandro Celaya Pino, doctor Sergio Caballero, Irma Díaz Gallardo, Rogelio Garibay Celaya, Federico Guillermo Unger Méndez, hasta Las Palomas, hasta allá va mi saludo, un abrazo, Memo, Maribel Garibay Morales, nuera de la Flora, ahí trabaja en las importaciones, ¿no? Ella también sabe. Pues no sé, pero ahí anda. A Demetrio Gutiérrez, dámelo, pues. Y mañana cumple años. Esta es la Victoria, mira. Esa es la Victoria. Y mañana cumple años Teresita García, Beto Caballero, Cintia Murrieta Reina, el contador público Jesús Hernández Sánchez,
próximo diputado, director del COBACH de Pitiquito, doctor Julio César Cruz Díaz, Teresa Moreno Aguilar, David Reina Núñez, en Mexicali, Elba Nubia Garibay Casillas. Elba Nubia Garibay Casillas, un saludote, una felicitación. Mañana cumple años. Saludamos a Carmen Hernández, al Tata, mi compadre Martín Hernández González, a Juan Carlos Valdivia, un saludote. Al Beto Coyote, mira, está despierto el Beto Coyote. Un saludo a Jorgeis, Jorge Urias Monroy, es un animal en peligro de extinción, mide 2.20, 2.30, yo creo, ¿no? ¿Cuánto sí, mide? Sabe, de sí. Ancho, de alto, mide como uno ahí. Y muchas gracias, querido auditorio, por haber estado con ustedes estos momentos. Muchas gracias a mi pequeñito. ¡Gracias! Adiós, adiós. Muchas gracias, dame un besito. A ti, a besos. Muchas gracias a la Lupita. ¡Ay! ¡Ay! A Luis Alonso. Al Fe, al padre Aurelio, Gustavo Vanegas, Armando Ibarra y José María Merino. Esta es la victoria que me trae Lázaro, así que yo ya me voy. ¡Adiós! Muchas gracias, querido auditorio. Este fue artículo séptimo del Observador desde Caborca, Sonora, México, para el mundo entero. Soy Federico Hansa García Vanegas. Mañana los veo, Dios mediante. Muchas gracias, Dios me los bendiga. Caborca es una gran ciudad, una tierra llena de grandeza, donde su gente es linda y amable, muy generosa y muy solidaria. Hace más de 160 años, justo en este templo, gentes de Caborca lucharon por la paz de los caborquenses. Este templo fue testigo de la defensa del suelo patrio. Aquí adentro, gentes valientes peleaban por defendernos. Aquí, expusieron sus vidas y gracias a ellos hoy tenemos paz y libertad. Detrás de estas puertas se ha escrito mucho de la historia de nuestro Caborca, pero hoy nos enfrentamos a un enemigo invisible. Estos hombres y mujeres de nuevo luchan para salvar la vida de todos nosotros. ¡Ayúdalos! ¡Quédate en casa! Si te quedas en casa, me cuidas a mí, cuidas a tus hijos y cuidas a todos, porque debemos tener fe en que pronto todo esto pasará y volveremos a salir a las calles y a reconstruir lo que se tenga que reconstruir. Porque los mexicanos somos gente de lucha, porque los sonorenses somos gente de palabra, porque Caborca es tan grande como el valor de nuestros empleados de servicios públicos, de nuestros policías, de nuestros bomberos, de los socorristas de Cruz Roja, de los doctores y enfermeras. Porque hoy estamos escribiendo una nueva página en el libro de la historia de esta gran ciudad. Quédate en casa.